otro vídeo de Squadmaster. Hoy te voy a regalar por fin la skin gratis de León Rana. Maravillosa, increíble, fabulosa. Te voy a dejar abajo un link fijado para que puedas canjearlo. Y aquí a la derecha vas a tener un maravilloso, todopoderoso, increíble QR que puedas canjear. Pero no va a ser eso únicamente lo que te voy a regalar el día de hoy. Porque sí, hay que ser amable y regalar cosas que nos da Supercell. Y además te voy a decir que otras dos cosas te voy a regalar. Y es que te pido por favor que compartas este QR o el link abajo en la descripción, porque cuanta más gente los use, más sorteitos de 50.000 de oro os voy a poder traer para toda la comunidad y más regalitos. Y no solo eso, es que hoy es Navidad. Hoy, bueno, no es Navidad, todavía falta un montón. Pero es que además, tened en cuenta que esta skin de León solo se va a poder conseguir gratis durante una semanita. Os voy a regalar, si a alguno os gusta Brawl Stars, la nueva skin de Max Angelical, que también estaréis viendo por aquí. Y no la voy a dejar aquí únicamente. Va a haber links escondidos por todas mis redes sociales. Y a lo largo del vídeo, pues te iré diciendo por dónde se podrán encontrar. Así que, oye, ¿qué más quieres? Te regalo una skin de León. Te regalo una skin de Max, de las poquitas que haya. Incluso te digo que te voy a traer 50.000 de oro si utilizas mi código QR o mi link para conseguir a León gratis. Yo no sé qué más hacer, ¿eh? Yo no sé qué más hacer. Dicho esto, espero que ya lo hayáis canjeado. Recordad de recoger vuestras recompensitas diarias que siempre están ahí esperándoos. Yo sigo acumulando mis recompensas para el domingo, que sabéis que tenemos una nueva serie en la que intento conseguir mi primer personaje Ultimate en cada uno de los capítulos. Este, temo, la verdad, no te voy a engañar, temo bastante el de este domingo, porque de momento tengo 196 puntos estelares, ¿vale? 196 únicamente y 45.000 de oro. El otro día tenía unos 700.000 de oro y bastantes más puntitos estelares. Así que nada, yo seguiré jugando para intentar conseguir la mayor cantidad de personajes para esa serie. Y oye, ¿cómo va lo de utilizar el código QR o el link? Pues muy sencillo, clicas, aparecerá, te dará reclamar recompensa y aparecerá para que la utilices. Samuel, no tengo a León, ¿qué va a ocurrir? ¿No me la dan? No hay ningún problema. Te darán la skin, pero no tendrás a León, así que tendrás que esperar a conseguir a León. Pero, además de que tenemos el mundo de lava para que lo consigas muchísimo más sencillo, si aún así no pudieras, no te ha dado tiempo cualquier cosa, cuando tienes una skin, si no tienes el personaje, te saldrá una oferta especial por 100.000 de oro, aproximadamente, o 120.000 de oro, para que puedas comprar el personaje. Es decir, nada te libra de tener a León con su skin. Pero ya digo que si no lo tienes, la skin te estará ahí esperando para que la puedas jugar. Que además, de verdad, está guapísima, las cosas como son. Fijaros qué increíble skin, y volviéndose invisible, pues mejor que mejor. Aquí están con sus ataquitos, sus cositas. Nada, a disfrutártela, que te la mereces por seguir jugando a Squadbuster y darle like a estos vídeos. Dicho esto, bueno, yo ya te he dado mi regalito de hoy. Te he dicho dónde puedes encontrar... Ah, no te lo he dicho. Pues el primero de ellos está en Discord, en el mensaje de anuncios que he dejado. Puede que no sea suficiente y que te debería decir dónde está otra skin de Max. A ver, ¿dónde podría decirte? Vale, se me ocurre. Tendrás otra skin de Max dentro de la descripción de este vídeo, escondido entre todos los enlaces que hay. Más no te lo... Es que más no puedo hacer. ¿Aún queda alguna otra skin? Sí, por supuestísimo que sí. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo te iba a dejar sin más skins? Por favor, yo a mis chicos de Squadbuster, lo que haga falta, ¿eh? Lo que haga falta. Oye, bastante top esto de que me haya salido un señor duende. Porque ahora, anda, y viene con un boss evolucionado, ¿no? La vida es maravillosa, ¿no? Y encima viene y nos quita... Por favor, ¿puede salir el siguiente cofre? ¡Gracias! Vale, voy a pillar a Bea porque es bastante daño y movida. Voy a destruirle un poquito. ¡Pum, pum, pum! Le he dejado a nada, a un toquecito de vida. Prefiero que no me salgan repetidos. Idealmente, ¿eh? Prefiero que no me... ¡Holy moly, bro!
Vale, vamos a lanzar esto por aquí. Y es verdad que tenemos lluvia de hechizos. Samuel, ¿cuándo vas a decir el siguiente max? Tranquilidad, es que si te lo digo todo seguido, ¿qué gracia tiene? Te lo tengo que ir soltando, quizás lo digo al final de la partida, a mitad. No se sabe, no se sabe. Vale, voy a volver a utilizar y me da un bárbaro. He utilizado los tres rerolls muy pronto, seguro que estás pensando en eso. Pero todo es parte de un maquiavélico plan, el cual todavía estoy pensando, ¿vale? No me juzgues, no me juzgues, ¿vale? He cogido la abejita de Bea sin querer, pero me parece maravilloso. Lo bueno es que no tengo turbos, por lo tanto no es tan bueno. Lo bueno de verdad es que tengo un mercader que me dan ganas de decirte dónde está la siguiente. Pero también me podrías ver jugar y que me digas, Samuel, en verdad eres buenísimo, ¿eh? ¿Te lo han dicho alguna vez? Yo te diré no y tú dirás, pues normal, es que eres todo malo. Y ya me voy a llorar tranquilamente. Vale, quiero ver si podemos matar a este Infernal Dragon. Increíble, ¿eh? Qué inglés. Vale, este montaporquito viene muy bien, muy pero que muy bien, te lo digo de verdad. Y prefiero dar vueltecitas por aquí para farmear un poquito, ¿vale? Lo que opino, lo que pienso. Voy a lanzar un tronquito para intimidar. Vamos a abrir este cofre. Y me da otra Bea, que me parece ahora mismo un poquitito mejor. Dame este panquequitos. Que además espero que después de esta partida pueda... Vale, vale, vale. Cuidadito por aquí, cuidadito por acá. Vamos, 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 vamos. Ok, plan. Plan. El plan es quedar primero o segundo. Porque además, si no me vais a odiar por estar esperando dónde os voy a decir que están las skins de Max y no lo vais a querer ver, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a darle un poquito por acá, un poquito por allá. Que a propósito me dijiste, Samuel, en los links de la skin de León estaban antes disponibles. Y yo te digo, sí, 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 disponibles estaban. Pero no servían de nada si no tenías... madre mía, la paliza que le estoy dando a este Rattata. ¿Qué? Además, Rattata es un gran Pokémon, no sé si lo sabéis. Hay que tener un poco de cultura Pokémonil. ¡Uf! Una Bea bien glotoncita, como a mí me gusta. Madre mía, vamos a pillar las abejitas. ¡Pum! Cuatro abejas ahora mismo. ¡Oh! I feel good. El que va primero con ventaja, eso... Lo tengo más que claro, ¿vale? Lo tengo más que claro, pero también es cierto, vale, curación por aquí. Vale, vamos a probar aquí a darle una parecilla aquí a la gente. Vale, con cuidadito. Vale, menos mal que tenía la curación. He tenido un poquito de miedo. He tenido una unidad de poquito de miedo. Buah, Rufus, ¿eh? Que bien entra un Rufus cuando te rufea. ¡Max! Madre mía del señor. Vamos que no... Esto se merece que os diga dónde está la siguiente. Mira la Bea. ¡Mira la Bea, papá! Madre del señor, aquí no hay piedad, ¿eh? Aquí no hay piedad. Joder, es que jugar con Bea es un tema, ¿eh? Jugar con Bea es un temazo. Ya está, la evoluciono y GG, partida y todo lo que eso va. Vale, hemos ganado, por lo tanto debería decirte dónde está otra skin de Max. A ver, en Twitter he puesto un anuncio. Después de ese anuncio he puesto un link para la skin de León. Y de 14 pollos. Acaba de darme 14 pollos. Ahora te doy la pista, ¿eh? ¿Cuántos pollos son, Dios mío? Hostia, van a ser casi 72, puede ser. La verdad que no sé sumar. 14 por 4, 56. Yo creía que me había dado más, he dicho, ¡buah, 70! Y la gente, Samuel no sabe contar, y diré, pues es verdad, pues es verdad. Vale, pues seguramente habrá sido ya a Twitter, pero en el tercer link habrá otro regalito. Y yo, ya de paso, canjeo mi recompensita súper grande, que será otra arquera, por lo que veo, que se va a transformar en puntitos estelares. Que bueno, pues ahí está, pues ya está, pues lloro, pues me quejo. ¿Habrá más skin de Max? Puede ser que sí, la verdad, no te voy a engañar de que posiblemente sí haya más skin de Max. Estoy amable el día de hoy, ¿eh? Estoy bastante amable. A ver, he puesto... Estoy pensando, he puesto una aquí, he puesto una en Twitter... quizás, y solo quizás te he dicho la de Discord, que voy a poner una por ahí...
¿Qué más? Recordad que solo hay un enlace. Me vayáis a decir, Samuel, el enlace no funciona. Y yo te diré, el diablazo, eso es totalmente correcto. Mira, y ahí está el primo peleándose. Me falta quizás, y solo quizás, una skin más por regalar. Y estoy pensando en decirte dónde está. Yo creo que lo vamos a decir a lo largo de esta partida. Pero no voy a decir cuándo, si al principio, si al final. Así el que esté más pendiente de la partida, pues gana. Y que no le pase como le pasa a mucha gente que dice, Samuel, estaba pendiente de la partida y no me he enterado de lo que has dicho. Estaba tan pendiente de lo que estaba haciendo que se me fue. Y digo, hostia, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? La verdad que es muy bonito. Vale, dos Gregs con sus polluelos. Qué bonito. Vamos a pillar aquí un poquito de recompensita. Y por aquí, ¿qué quiero? Más polluelitos, por supuestísimo. Ahora me daría mucha ilusión una Mavis, por ejemplo. O otro Greg. Bueno, podemos ir con Greg a cortar árboles. Porque Greg es buena persiana. Eso es totalmente cierto. Y seguramente, como me esperaba, nadie habría cortado estos árboles. Porque, ¿para qué van a cortar los árboles? Bea, interesante. Bea, la verdad que tiene bastante dañito. Y oye, está bastante bien porque a la hora de one-shotear a los enemiguitos estos, pues hace ilusión. Aunque me gustaría algo ya de... Oh, y una Anita, por ejemplo, está muy bien. Porque trae sus ositos fusionados y por fusionar. Mira, se pelean entre ellas. Lo bueno es que tengo todavía bastante oro. Ojalá haber tenido un duende en esta partida porque me lo hubiese pasado... Chachi pistachi, vamos a pillar unos bárbaros que ahora mismo van a destrozar mientras mis ositos siguen farmeando. Bueno, me acaban de quitar. Hostia, cuidado porque sabemos que los magos de hielo saben cosas, ¿eh? Los magos de hielo saben cosas. Mira. ¡Fum! Vale, perfecto. Vamos. Voy a utilizar el hechizo de furia porque estando al lado del cofre yo creo que vamos a hacer bastante daño. Reina arquera, creo que también está muy bien. Voy a colocar la ballestita por aquí y por allá. Y por aquí otra vez. Y por allá otra vez. Perfecto, yo me hago un poquito el suequini y lemosquini, como diría un sabio. Y pillo también esto de aquí. Ahora mismo voy bastante rico y suculento, no te voy a engañar. Entonces, mi intención es Ir montando aquí el ejército padre, ¿vale? Entonces, quiero nitas, por si alguien viene aquí a enfrentarse conmigo. Cuidadito aquí. Mira. Cuidado que te veo. A ver, quiero seguir abriendo cofres, si puede ser. Aunque si me lo das épico, pues mejor que mejor. Porque, pues mira, puedo hacer esto, y ahora esto, y que se enfrenten entre ellos. Ahora, reyes royales para lo mismo. Aquí vamos a formar los paris. Ahora mismo, cualquiera que venga va a decir, pero tío, ¿qué se está liando aquí? Que está todo lleno de malditos ejércitos de... Samulima Limón. Vale, de aquí prefiero magos de hielo para ir congelando todo. Perfecto, pues magos de hielo. Yo no me voy a quejar. Bueno, me está dando hasta lag, pero lo importante es divertirse, ¿vale? Lo importante es divertirse, que nadie os diga lo contrario, porque yo nunca voy a decir lo contrario. Tío, ¿no me va a dar de verdad una malditísima reina arquera? Vale, hago así. Yo no tengo ningún problema. Este señor, pues, se va, ¿eh? Este señor se va. Y se marchó, y a su barco lo llamó Libertad. Ha sido maravilloso, brujita. Vamos. No creo que ya lo mate, pero ha estado bastante bien, ¿eh? Creo que hemos hecho una muy buena partida en términos de objetivos. Teníamos el centro dominadísimo. Esqueleto, ballesta, ositos. La gente habrá dicho, pero este chaval no habrá tenido la suerte máxima. Y yo te diré, sí, es verdad que no te he dicho... ¿Dónde está la siguiente skin? Y... Cuidado un momento. ¡Oh, my God! Hubiesen sido 60 Jessis, ¿eh? 60 Jessis lo que podía haber salido aquí. Pero bueno, creo que aún así 45 Jessis está muy bien. Lo tengo que decir. Creo que 45 Jessis me ha llenado un poquito el corazoncito. No te lo negaré. Y hemos quedado a nada de un emote. Entonces... ¿Dónde está la siguiente skin de Max? Pues ni más ni menos que a la primera persona que me venga a Instagram por MD. Ahora me llegarán 1500 mensajes y solo tengo un link para Instagram. La primera persona que me diga, que me venga en Instagram y me diga: Max, Samu Lima Limón. La verdad que eso no encaja porque Max Samu Lima Limón. Max de color blanco.
es lo que me tiene que decir. Max de color blanco. Me gusta. Max de color blanco está chachi y se llevará un link de Max. Dicho esto, no sé si quedan más. La verdad que lo tengo que revisar. Pero si hay más, pues supongo que a lo largo del vídeo no voy a decir nada. Pero sí dejaré una pista pues por aquí escrita en plan... ¡Halo! ¡Halo, Coco! Para que estés pendiente, simplemente. Vale, dicho esto, Santa Claus Navidad, la verdad que ya se ha portado bastante bien. No podemos protestar. Dime que no soy el creador de contenido que más cosas te ha regalado este mes. Te he regalado... pases de Clash Royale. Te he regalado skin de Squadbuster. Te he regalado skin de Brawl Star. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Y no utilizas el código Samuli Malimo en la tienda. Esto es despreciable, de verdad. Me falta regalarte, bueno. Y oye, ¿mi wifi soy yo o está diciendo hoy no se ha apagado el wifi? Porque me da un poquito de... Anda, qué bien. Bueno, al menos me ha posicionado para batallar con esta persona. Buena. Ah, qué bien. No, me encanta farmear con teletransportes. Es mi actividad favorita. Hostia, madre mía, cofres. Tío, no me está gustando, sé que los servidores de Squadbuster, a propósito, están yendo un poquito regular. Entonces, oye, ya no. No, está bien. Va a ser una partida de nivel avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a saber lo que va a ocurrir porque están ocurriendo muchas cosas, entonces nada. Vamos a intentar farmear como buenamente se pueda con el poder del teletransporte máximo. Y me voy, no hay ningún problema. ¡Ah, qué bien! No, está bien. Chicho Terremoto, me gusta ese nombre. Vamos a venir por aquí, vamos a venir por acá. Voy noveno, entonces. Como parece que la gente está farmeándose sus cositas, Mercader puede que me ayude a adelantar un poquito los puestos. Vamos a pillar a Frank. Vamos a pillar... No tengo oro, maldita sea. Y creo que... Ah, bueno, tengo esto de aquí. Mientras me teletransporto los humillo, voy consiguiendo un poquito de oro. Debería darme el oro suficiente como para abrir los dos, efectivamente. Uno por aquí y otro por aquí que nos ha... ¡Wow! ¡El diablazo! A ver. Sé que el teletransporte es importante, pero... Pero es que si dijeras que estoy ganando con él, pues Samuel, cheater. Pero es que encima me llevas al camino de la perdición, ¿no? Se podría decir. Vale. Puede y solo puede que tengamos pendiente otra fusión de suerte más. Así que ahora comprobaremos porque me voy a tener que poner las pilas en esta partida. Lo que pasa es que hay que admitir que, joder, el tema de que el fallo de wifi te teletransporte por todos los lugares del mapa te saca solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito te saca del mood de batalla. Lo bueno, y lo digo cero bromas, es que en este mapa que tienes tantos enemigos, que suele ser un caos pelear, si tienes una unidad de mercader, pues literalmente parece que llevas un mago, porque vas consiguiendo cosas y te vas curando. Vea. Bueno, perfecto, no sé ni lo que he conseguido. Pero parece que vean, no. Me han dado un Rufu. Me han dado un Rufus fusionado, perfecto. No, está increíble. Esto está... ¡Rufus! Perfecto. No, yo sigo disfrutando de mi partida del teletransporte porque... Mira, he pillado una Bea fusionado y de repente se ha transformado en un Rufus. De repente voy tercero y tengo un buen hechizo. ¿Qué más quiero en la vida? Mira, a ver, ¿se querrá enfrentar a este señor? Sí, yo creo que sí. Uy, ha querido huir. No se ha fiado, ¿eh? No se ha fiado. A ver, yo no me voy a quejar, ya digo, yo voy... Voy de puti madre, como se suele decir. Vamos a... Vale, este señor que ha querido llevarse sus cositas. Vamos a pillar un poquito de invisibilidad. Vamos a pillar una curandera guerrera porque lo otro no me lo ha dejado. Vamos a pillar esto. Y un hechizo de curación aquí para venir a por los enemigos de la paz y el amor. ¡Vamos! 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 Bueno. Podíamos contra él. Bueno. Bueno, 500 a 521, a pesar de todo, yo creo que el lag nos ha ayudado el día de hoy, no me voy a negar, ha sido increíble, ha sido fabuloso, y ya es imposible que me den un super cofre porque hemos tenido demasiada suerte. Ahí está, Dynamite por 3, ¿qué más puedo querer en la vida? Pues te lo digo yo, un emoji, maravilloso. ¿Qué me vas a dar?
Míralo, soy yo. Increíble. Ya creo que... Mira, nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada de nada. A ver si con un poquito de suerte para este domingo consigo estos 100 puntos estelares que nos ayudará a avanzar en nuestro camino hacia el cofre estelar. Vamos a quitar esto que si no me da un toque catastrofal. Esto tiene que... ¿Dónde está? Aquí, maravilloso e increíble. Buah, gente, tendré que hacer el vídeo de comprando todas las personalizaciones, ¿eh? A este ritmo, madre mía del señor. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.